Nos están estafando con el tema de la luz, 400, 500 mil pesos por mes. Una persona que cobra 300 mil pesos no puede pagar esa cifra. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que no existen esas cifras. No pueden existir. Nunca en la vida, en los 76 años que tengo, he pagado esta cantidad de dinero. Entonces la pregunta es, ¿hay que esperar acá afuera que el señor se digne a bajar? Nosotros somos los que de alguna forma lo pusimos ahí. Necesitamos hablar con él. Tenemos que entrar adentro, le guste o no le guste, y que nos escuche. No que decida él quién tiene que atender. Por favor. Y sí, el pedido es sobre el asunto de que posibilidad había para que se trate el tema de la tarifa de luz y la tarifa de gas. Y bueno, sobre el asunto lo viene también por el veto del gobierno nacional, que lo que quiere es hacer cualquier cosa. Se emociona. Y sí. ¿Cuál es la realidad del jubilado? Una realidad que duele, ¿no? Duele mucho. Están sacando una vergüenza. No puede ser que estemos ganando con el bono, miserable bono, que lo da de 70 mil pesos. Un jubilado acá en Comodoro, 230 mil, 240 mil pesos. Es una vergüenza lo que está haciendo este tipo, es un delincuente. Unos jubilados me decían, tengo que pensar en pagar los servicios o comer. Eso es así, o paga los servicios o come, o si no compra los medicamentos, no le alcanza. Acá en Comodoro no le alcanza.